El Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguí presenta Efemérides de Enero. 1 de Enero, Año Nuevo. Margarita Maza de Juárez, quien fuera esposa del expresidente Benito Juárez, el 2 de enero de 1871 murió en su casa de campo. 4 de enero, Día Mundial del Braille, del reportero, y ese mismo día, pero de 1643, nació el físico matemático Isaac Newton, quien descubrió la gravedad gracias a que le cayó una manzana en la cabeza. 6 de enero, Día de los Enfermeros y de los Reyes Magos. 8 de enero de 1824, nació en San Luis Potosí el compositor Francisco González Bocanegra, creador del himno nacional mexicano. 15 de enero, Día del Compositor. 21 de enero de 1769, nació Ignacio Allende en la ciudad de San Miguel el Grande, hoy conocida como San Miguel de Allende. 21 de enero de 1963, fueron las primeras transmisiones a color, sistema inventado por el mexicano Guillermo González Camarena. 25 de enero, Día del Biólogo. 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. 27 de enero, Día del Nutriólogo. Este video ha sido creado gracias a ti. Si quieres ayudarnos a crear más contenido, con ver, compartir y comentar, nos ayudas un montón. Y para apoyarnos directamente, puedes hacer tu donativo a este número de cuenta. Por cierto, no olvides seguirnos en nuestra página web, Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!